En lo profundo de las aguas oscuras y misteriosas del lago Ness, se dice que habita una criatura legendaria. Bienvenidos a un viaje fascinante hacia el mundo del monstruo del lago Ness, una criatura envuelta en mitos y leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Las historias sobre el monstruo del lago Ness se remontan a tiempos antiguos, cuando los lugareños de Escocia compartían relatos de encuentros con una criatura desconocida y misteriosa. Se cree que el mito se originó en la Edad Media, pero fue en el siglo XX cuando el monstruo capturó la atención del mundo. El lago Ness, ubicado en las tierras altas de Escocia, es un lugar de belleza inigualable. Sus aguas profundas y enigmáticas se extienden por casi 37 kilómetros, proporcionando un escenario perfecto para la aparición de criaturas míticas. Sin embargo, la verdadera historia del lago Ness está envuelta en misterio y fascinación. A lo largo de los años, numerosos avistamientos del monstruo del lago Ness han sido reportados. Desde pescadores asombrados hasta turistas emocionados, cada relato alimenta aún más la leyenda. ¿Qué es lo que verdaderamente se esconde en las profundidades del lago Ness? A medida que la fama del monstruo creció, varias expediciones se han llevado a cabo para descubrir la verdad detrás del mito. Sonares avanzados, cámaras submarinas y otros dispositivos han sido utilizados para intentar captar una imagen o grabación del esquivo ser. Sin embargo, las pruebas tangibles han sido elusivas hasta el día de hoy. Junto a las historias fascinantes y emocionantes, también hay quienes han difundido leyendas negras sobre el monstruo del lago Ness. Algunos creen que el ser es un portador de mala suerte o incluso un mensajero de tragedias. Estas leyendas agregan un toque de misterio y peligro al mito. Aunque no existen pruebas concluyentes de la existencia del monstruo del lago Ness, su leyenda continúa encantando a personas de todo el mundo. El mito ha sido fuente de inspiración para libros, películas y obras de arte, convirtiéndose en un ícono de la fantasía y la imaginación. Pese a todo, existen decenas de testimonios de visitantes y lugareños que a lo largo de los años aseguran haber visto al monstruo. El pueblo más cercano al lago Ness en Escocia se llama Drumnadrochit. Está situado en la orilla occidental del lago y es conocido por su relación con el mito del monstruo del lago Ness. Drumnadrochit es un destino turístico popular, con varias atracciones relacionadas con Nessie, como el centro de exposiciones del monstruo del lago Ness y el castillo de Erquer, que ofrece vistas panorámicas del lago. Pero si preguntas a los habitantes de este pueblo envuelto en leyendas, te dirán que Nessie existe y que lo han visto. Ya sea una criatura real o una creación de la imaginación colectiva, el monstruo del lago Ness sigue siendo un enigma. Su presencia en el folclore y las leyendas nos recuerda la importancia de mantener viva la magia en nuestras vidas. Así que, la próxima vez que visites el lago Ness, mantén los ojos bien abiertos y tal vez, solo tal vez, puedas ser testigo de un encuentro con esta fascinante criatura. Las orillas del lago Ness son un lugar de belleza mística y misterio. Con sus aguas tranquilas y rodeado de colinas verdes, este lugar nos transporta a un mundo lleno de fantasía y encanto. A medida que te adentras en los bosques que rodean el lago Ness, te encuentras inmerso en un ambiente mágico y enigmático. Los árboles altos y frondosos parecen susurrar secretos ancestrales mientras la luz del sol se filtra a través de sus ramas, creando un juego de sombras misteriosas. Entre las colinas se esconden cuevas antiguas y misteriosas. Estas cavidades rocosas han sido testigos de historias perdidas en el tiempo y albergan secretos que solo aquellos lo suficientemente valientes como para adentrarse en su oscuridad pueden descubrir. En las cercanías del lago Ness, emergen ruinas antiguas, testigos de un pasado lleno de leyendas y magia. Las piedras erosionadas y los arcos derruidos susurran cuentos olvidados, mientras que la vegetación que las rodea las envuelve en un aura de misterio.
Las colinas que rodean al lago Ness tienen una atmósfera embrujada y cautivadora. Sus contornos ondulantes parecen esconder secretos y criaturas míticas en cada rincón. Aquí, la niebla se arrastra por los valles y los sonidos del viento parecen llevar ecos de voces ancestrales. Cuando el sol se pone sobre el lago Ness, el cielo se tiñe de tonos dorados y rosados, creando un espectáculo visual que parece sacado de un cuento de hadas. Es en estos momentos mágicos donde el lago Ness revela su esencia más encantadora y evoca la sensación de que cualquier cosa es posible. Los lugares que rodean al lago Ness son mucho más que simples paisajes. Son escenarios que despiertan nuestra imaginación, alimentan nuestras creencias en lo desconocido y nos invitan a explorar los misterios que yacen más allá de nuestra comprensión. En este lugar de fantasía y encanto, el monstruo del lago Ness encuentra su hogar. En las profundidades del lago Ness yace un enigma sin resolver, un misterio que desafía la explicación racional. La leyenda del monstruo del lago Ness evoca imágenes de una criatura ancestral, oculta en las oscuras aguas. ¿Es solo un mito o hay algo más? ¿Es una especie desconocida que ha evitado nuestros ojos y tecnología? ¿O es un ser mítico, un guardián de las profundidades que solo se revela cuando lo decide? La leyenda del monstruo del lago Ness perdura, desafiando nuestras certezas y avivando la imaginación colectiva. La verdad puede estar oculta en las profundidades insondables, dejando que la magia y el misterio se entrelacen en el mito del monstruo del lago Ness.